¿Cómo se encuentran, amigos de la nominación? Bienvenidos a otro video en su canal de Sensei Akotsu Denominador On. Y tenemos una nueva intro de una nueva skin, así que vamos a verla ahora. Oye, yo no sé, muchachos, no sé ustedes, pero con cada skin de Artemisa que sale, la hace más, ¿cómo decirlo? Con más trama, más atractiva. De verdad que cada skin mejora a la anterior. Pero bueno, estas eran las skins que, o parte de las skins que habíamos visto en la intro navideña de fin de año de la versión japonesa. Al final, bueno, la skin parece que termina saliendo primero en China antes que en Japón, pero eso quiere decir que las otras dos que vimos, que eran de Thanatos, si no me equivoco, de Oneiros, también aparecerían, ¿no? Pero bueno, más skins, mejor vida, mejor ricura. Lo único que espero es que estas skins no lleguen por medio del cazador de tesoros, porque sería muy, muy trágico, la verdad. Bueno, hubo mantenimiento acá en China. Solamente no hacen mantenimiento cuando están de mega fiesta, pero si no, bueno, siempre hay mantenimiento. No hay muchas cosas, todavía siguen las invocaciones por Shura. Pero te quiero contar la historia trágica de Shura, de Shura, del Cid de Capricornio, no Shura. Porque, muchachos, ha pasado ya una semana desde la llegada del Cid de Capricornio. Los rankings los vemos ahí, Canon de Géminis, Thanatos, Afrogod, Hashun, Shura, Adivino, Fiuco, Atena, Josefina, Doko, Camus, Manigordo, Shion Sapuri, Saga Sapuri, Torazo, Yune, Sasha, Saori Kido, Albafica, Kiki, Milo, Orfeo de Lira, Artemisa, Caín, Shiryu, Pandora Sentada, Alon, Los Canvas, Lune de Balrog, Perséfone, Shun de C, Defteros, Hyoga, Camus Sapuri. Ha bajado Camus Sapuri, honestamente, mientras que ahí Alon se mantiene impoluto. Marín, Oneiros, Marín, Luna, Hipnos, Suikyo, Aioros DC, Partita, Pandora Comandante, Pandora, la otra Pandora Comandante, Shura Normal, ojo, Iki Divino, Detol, y ahí vemos en el lugar número 45 al Cid de Capricornio con un 3%. La gente no lo está ocupando, ¿por qué? Honestamente, yo tampoco tengo la respuesta, muchachos. Vamos aquí al duelo galáctico para ver algunos enfrentamientos. No sé qué aquí habrá pasado. ¿Por qué no les gustó a los chinos? Bueno, por lo general vemos aquí, a veces aparecen estos mensajes que el jugador tiene las partidas marcadas como privadas, así que no podemos ver repeticiones y tenemos que, bueno, que algún alma caritativa tenga esto desactivado y veamos las peleas y ver si hay un Cid de Capricornio. No hay un Cid acá. Y fíjense que las cosas que se juegan aquí en China no son muy distintas a las que se juegan aquí en Global. Hay cosas que no cambian, ¿no? Estemos en Global, en SEA, en China, etc. Entonces tenemos que seguir buscando. 7, 8. Bueno, aquí hay otra pelea. Y de a poquito ahí ir viendo si alguien ocupa a el Cid de Capricornio. No encuentro a nadie. ¡Ay, mira! Ahí tenemos a un Cid de Capricornio. ¡Genial! Y lo podemos ver en vivo. Ok, entonces este man juega con Atena, con Sasha, con Shion Sapuri, con el Cid de Capricornio, con Manigordo y con el Toro Divino. Mientras que el oponente juega con Sasha, con Atena, con Canon, con la exclamación de Atena, con Pandora Comandante y con Thanatos. Es un equipo bien extraño. Bueno, viene entonces ahora Canon de Géminis.
Y tenemos que esperar a que le toque al Cid de Capricornio, que falta mucho todavía. Viene Sasha, acelera. Y bueno, no hay cambios, muchos cambios en las velocidades. Le ponen parálisis al pobre el Cid. Y viene Pandora, convierte a Shion Sapuri. Viene ahora Thanatos. Se esconde a sí mismo. Viene Pandora, tira su toro, su tenedor. Y ahí el Cid ataca y bueno, no pasa nada. Se desconvierte y le vienen los golpes de Pandora por todos lados. Viene Manigoldo, ataca, abre sus ondas infernales. Y le queda una energía al toro, así que tira solamente básico para atacar a Sasha. Viene Thanatos, explota. Se muere Athena. El toro también se muere, pero eso le conviene porque con eso le saca el alma a Thanatos, ya que murió a base de la explosión del dios de la muerte. Sasha le tira a Misopetamenos, me imagino, al Thanatos, sí. Viene Athena, también explota. Le tira a Misopetamenos al Cid de Capricornio, que ya tiene 10 contadores. Ojito ahí. Ojito ahí. Tira Lightning Borto, pero ahora ya no le sirve, no lo deja paralizado. Y ahora viene los tenedores de Pandora, comandante renacida. Le ataca el Cid de Capricornio, no pasa nada. Vienen los básicos del Cid gracias a Sasha. Viene el Ponzonja. No, tiró solamente básico el Cid de Capricornio. Guardó energía para el Ponzonja. Uy, pero ese golpe de Thanatos te está pegando muy, muy fuerte. Explota de nuevo Thanatos. Y bueno, al final el Cid no hizo nada. Bueno, más o menos nada. Están ejecutando a todo el mundo. Solamente queda el Cid ahora que sus contadores de escudo se convierten en contadores de otras cosas. Pero ahora viene Canon de Géminis y se va a filetear al pobre Cid. Pero queda con el Misopetamenos, ojo, Pandora Comandante no lo puede convertir. No puede. Así que bueno, vamos a ver ahora. Y tira solamente básico, no pasa nada. Y bueno, se muere y el Cid no hizo nada. Qué decepcionante. Pero veamos otra pelea, a ver si ocurre algo interesante. Estamos en el número 8, 9. Bueno, pelea número 9. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos de nuevo al Cid de... Tenemos dos el Cid de Capricornio. Bueno, al menos los estamos viendo un poquito más respecto a la vez anterior, a la semana pasada, donde no encontraba nada. Entonces tenemos a Sasha, exclamación de Atena, el Cid de Capricornio, Partita, Manigoldo y el Torazo. Mientras que por el otro lado tenemos a Atena, Canon de Géminis, Pandora Comandante, Shion Sapuri, el Cid de Capricornio y el Toro. Viene Mu de Aries, pone sus cosos, sus barreras. La pelea recién comienza. Ahí está, se muere Athena. Viene Canon de Géminis, ataca con sus tres energías. Ahí está. Ataca a Partita porque se redirigió el daño. Tira solamente la habilidad de uno de energía Pandora. Porque si no me equivoco, el Aioria lo dejó marcado. Viene Excalibur. Ambos tiran sus ataques. Quedan ya con marquitas. Manigoldo abre su campo. El toro le pega a este man y viene el otro toro y le saca el alma a Sasha. Así que la situación está así por ahora. Viene ahora, le tira Misopetamenos a Partita para ir aumentando el reflejo del daño, me imagino. Mientras que los golpes siguen yendo de un lado para otro. Y esa Sasha, vamos a ver, Sasha, vas a morir. Parece que sí, ¿ah? Bacana. Y le pegan a la pobre Athena. Y Athena no hizo nada, no ha hecho nada malo.
Se redirige el daño hacia Partita. Sasha está a salvo un poco. ¿Y ahora sí Pandora va a convertir? Sí, ahí vamos. Convierte a la Pucca. Adiós, Sasha. Viene el Cid de Capricornio, le pega a la Pucca. Y tira los Excalibur para todos lados. Pero tranquilidad, que aún nos queda nuestro propio el Cid de Capricornio aquí abajo. Le sacan el alma al Cid por todos los golpes que hizo. Ahora viene. Tira básico, tira básico. No tiene energía, así que bueno. Pandora le arruinó la fiesta. Así que ahora lo que quedaría sería que venga el Milo exactamente a atacar al Cid de Capricornio. Se muere. Pero está con el. ¡Wow! Tiró su ataque final. Viene el Cid, lo tratan de atacar. Se acabaron los contadores y ahora sí lo van a filetear y lo van a convertir más encima. Exactamente. No ha sido un buen día para los Cid de Capricornio. Es las alineaciones de abajo, ¿no? Viene el Ponzonja de Manigoldo. Un poquito de curación para todo el mundo. Esa partita quedó en la estratosfera. Se muere Manigoldo. Y ahora viene el Cid de Capricornio. Ataca a todo el mundo. Se muere el pobre Cid de Capricornio y se termina rindiendo. Bueno, aquí sí vimos el poder terrible del Cid de Capricornio. Busquemos, vamos a ver si hay alguna otra pelea más. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, a ver. ¿Habrá Cid de Capricornio aquí? Ahí tenemos a un Cid de Capricornio. En el equipo de arriba tenemos a Kanon, a Shion Sapuri, a el Cid de Capricornio. Tenemos a Toro Divino, Afro Divino, Camus Divino. Y la alineación de abajo tenemos a Kanon de Géminis, a Shion Sapuri, tenemos a Partita, tenemos a Afro, tenemos a Toro y tenemos a Camus. La verdad me sorprende de buena manera que la gente esté ahora sí ocupando al Cid de Capricornio. La semana pasada el uso era nones, cero, mínimo. Pero aún así tiene un uso continuo del 3%. Esperemos que esto vaya creciendo. Se pueda quedar en un uso así como Alon los Canvas, como Camus Sapuri, que entre un 6-7%. Sería genial si fuera así. Porque la semana pasada tenía un uso de un 1%, 0,7%. Una cosa así. Y la verdad yo ya había perdido las esperanzas, pero me alegra que la cosa no haya sido así. Bueno, y ahora tenemos que esperar que el Cid tire sus ataques. Y se muere el toro por el pisotón de. No, se muere por Afro, por el sangrado. Así que esas son buenas noticias. Y el otro toro también se muere y le saca el alma. Ay, es. Y ahí sí tuvo mala suerte este man. El toro le saca el alma al toro. ¿Y ahora qué pasa si el alma del toro se muere? Se muere el Aldebarán. ¿Se muere el Aldebarán Sombra? ¿Pasa eso? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Viene Kanon de Géminis, ataca a Shion Sapuri. Viene el Shion rival, va a terminar congelado, creo, sí. Y se termina rindiendo. No, no alcanzamos a ver el ataque del Cid de Capricornio. Y yo quería ver qué pasaba si se moría el alma del alma del toro. Pero bueno, no se pudo. Bueno, yo pensé que iba a ser una situación un poquito más mala. Pero bueno, buscamos un poquito y nos encontramos inmediatamente con el Cid de Capricornio. Pero al principio, la semana pasada, la situación no era buena. No era buena. No lo encontré nunca. Por eso no hice nada de contenido de el Cid de Capricornio. Pero ahora, bueno, se ve un poquito más. En equipos así con Pandora Comandante y todo eso. Así que. Bueno, se ve interesante, la verdad. Habrá que seguir
revisando. Así que bueno, ese era el video que quería compartir con ustedes el día de hoy, muchachos. Cuídense mucho, pasen un lindo día miércoles. Deja like, suscríbete, nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias por ver los videos del señor Nomidor. Ayuda a su canal comprando una membresía, como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla. Tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse. Así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios. ¡Muchas gracias!